Jóvenes, bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan, por favor? Quisiera que alguien active su micrófono. Buenas tardes, profesor. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesor. Sí, se le escucha. Ok, una cosita más. ¿Se ve teoría dinámica? Sí, se ve, ¿Repites? profesor. Ok, Sí. gracias. En un minuto empezamos, por favor. Bien, ahora sí. Buenas tardes. Vamos a tratar de explicar la física desde lo que ha acontecido en el examen de admisión, por favor. Centrándonos más en problemas básicos e intermedios, ¿no? Dejando de lado un poquito el avanzado. Bien, esta semana debemos hacer una revisión para tratar de entender los conceptos de dinámica. La pregunta siempre es, ¿por qué se mueven los cuerpos? Antes de Newton, 1686, solamente había ideas primitivas de por qué se mueven los cuerpos. Es el formalismo de Newton lo que da origen a la física como ciencia, ¿no? Separándola definitivamente de la filosofía. Conceptos básicos. Lo primero que vamos a revisar es un sistema. Un sistema es cualquier objeto que deseamos estudiar. Todo lo que rodea al sistema lo denominamos entorno o medio ambiente. Un vaso abierto, un cilindro con agua, la mitad, es un sistema abierto. Si lo cierro, tengo un sistema cerrado, un vaso tapado. Y un sistema es aislado como un termo. Tenemos un ejemplo para explicar esto. Marzo del año 2020 para Perú, y se decía que había una enfermedad desconocida llamada COVID. Nadie sabía cómo ni por qué. Pero se dejó el sistema abierto. El primer paciente con COVID llegó al Perú en marzo del año siguiente. Había venido de España, obviamente. Europa, de alguna manera, difundió para nosotros la enfermedad. El sistema estaba abierto. Se tapó el sistema. ¿Qué quiere decir? Se prohibió viajes internacionales. El sistema se mantuvo cerrado, pero ya la enfermedad estaba dentro. ¿No? Por su alto nivel de virulencia, se predijeron que deberían haber 200.000 muertos y la gente pensó que era un juego. ¿Qué hubiera ocurrido si antes de marzo, digamos, 28 de febrero, se hubiese cerrado el aeropuerto? A nivel nacional no hay viajes internacionales. ¿Hubiese ocurrido la epidemia? Sí, pero hubiera demorado 2, 3 meses más. Terrible lo que pasó, porque el sistema estaba abierto. Después se cerró, pero ya la enfermedad estaba aquí. Por eso es importante diferenciar un sistema abierto y un sistema cerrado. Después que se contamina, puede volverse a cerrar, pero ya no es lo mismo. Los conceptos básicos. Vamos a explicar ahora el cambio de estado de movimiento en función de fuerza. ¿Qué es una fuerza? En física, fuerza es una influencia que puede cambiar el estado de movimiento de un sistema. Estado de movimiento, subrayen esa palabra, al estado de movimiento de un sistema. Se llaman fuerzas externas a las influencias que ejerce el entorno sobre un sistema. Un sistema tiende a no moverse. ¿Sí? Acá tengo un camión. Veremos que todo cuerpo de masa M tiene un peso. Ahora lo voy a ver la siguiente, ¿no? Y entonces, el piso también ejerce fuerza sobre el camión, que la llamamos fuerzas normales. Para que el cuerpo se mueva, yo debo aplicar con tres amigos una tensión T, para que el cuerpo se mueva. Si no, no se mueve. El ejemplo en ustedes.
que debe ser menos del 5% de la población, tal vez el 1 o 2%. Mucha gente egresa de colegio, primero, segundo, tercer, cuarto, quinto año. Cree que lo que sabe es bastante, ¿no? Dice, no, me va a preguntar en admisión lo mismo que he estudiado en colegio. Repaso nomás lo que he aprendido en colegio. No hay fuerza externa, entonces tú sigues estando en este sistema. Pero si vienes a la pre, obviamente, observas que te piden más cosas y tú te pones en forma, como dice, ¿no? Hay una fuerza externa que te motiva a aprender. Ves que los demás aprenden. El sistema es el camión, lo externo, ¿no? Los docentes venimos y te contamos qué debes saber de física, de química, de biología, de matemática, de todos los cursos. Y entonces, tú, mal que bien, poco a poco vas aprendiendo cosas. O también en una esposa, y un esposo y una esposa. Esas son fuerzas internas. Cuando él habla con ella en casa, lo que hablan ellos forman algo interno a nivel de la casa. Eso se llaman fuerzas internas. Se llaman fuerzas internas a las interacciones entre los elementos de un sistema. Si esta es una casa, Ana y Juan, casados ya, lo que ellos conversen, lo que ellos digan, son fuerzas internas. En un átomo de hidrógeno, el electrón y el protón tienen fuerzas entre sí. Es como un esposo y una esposa, ¿no? Pedro y Elena. Lo que ellos digan sirve solamente dentro de la casa. Fuera no es válido nada. ¿Verdad? Eso se llama fuerzas internas. Actúan sobre el sistema nada. Uno de los conceptos básicos es el principio de inercia. ¿Qué me dice el principio de inercia? La inercia es una propiedad que tienen los objetos materiales y que se manifiesta como la tendencia a conservar su estado de reposo o de movimiento, ¿no? Un cuerpo que se mueva con velocidad constante está en equilibrio. Un cuerpo que esté sin movimiento está en reposo, también está en equilibrio. Acá hay un cambio de paradigma con respecto a lo que se conoce. Que se pensaba antes, ¿no? Todo cuerpo tiende a mover al reposo, es decir, todo lo que está en movimiento finalmente se detiene. Newton cambia ese concepto y dice, todo cuerpo tiende a conservar su estado de movimiento o de mantenerse en reposo. Esa simple frase de conservar su estado de movimiento o de reposo abre un cambio y una lógica diferente a partir de 1686. Lo relevante, todos los cuerpos materiales se resisten a cambiar su estado de reposo o su estado de movimiento. Como dije ustedes, son menos del 5% de estudiantes que postula San Marcos que buscan cambiar. Porque la gran mayoría dice, no, ¿para qué voy a estudiar si yo soy muy bueno en el colegio? Repaso nomás. La cantidad de postulantes de la pre es muy pequeña comparada con la cantidad de postulantes de San Marcos, ¿no? Pre deben haber 3.500, postulantes hay 28.000, creo. Uno de cada 10 postulan en la pre. O sea, preparan en la pre, ¿no? ¿Por qué? Tienden a moverse con velocidad lenta. O con velocidad constante, o estar en reposo, ¿no? Dice, no, aprendiendo poquito, una hora, dos horas, suficiente para mí. Si antes no necesitaba más, ¿por qué ahora voy a necesitar más? Obviamente, cuando llegas a San Marcos, te das cuenta que aparte de las 5 horas de clases, debes estudiar otras 3, 4 horas más, ¿no? O sea, hay algo que te motiva. Ya no tiendes a estar en estado de reposo, sino esta fuerza tiende a que tú cambies tu estado de movimiento. El estado de movimiento también se nota cuando tú vas en una bici, ya te dije, la velocidad de una bicicleta es 5 metros por segundo, chocas contra un cuerpo o frenas abruptamente, la bici puede detenerse, pero tú conservas tu estado de movimiento. Eso es inercia. Por inercia tampoco tú puedes simplemente decir, bajan
y lanzarte del micro. Porque si el micro va a 30 kilómetros por hora, tú al bajarte vas a mantener ese estado de movimiento. Cuando dices baja, le dices al conductor que en el paradero la velocidad final sea cero. Recién ahí tú podrás bajar. Porque si te bajas a 10 kilómetros por hora, pues puedes tener graves consecuencias, ¿no? Tu estado de movimiento va a ser igual que la del microbús que va a 10 kilómetros por hora. Es una velocidad importante. Conservar su estado de movimiento. Tenemos un auto que va a 10 metros por segundo, 20 metros por segundo. Si el auto es detenido abruptamente por una pared de ladrillos, la persona, el conductor, tenderá a mantener su estado de movimiento. ¿No? El cuerpo tiende a mantener su estado de movimiento. Es decir, si va a 10 metros por segundo, la persona va a moverse con esa misma velocidad, 10 metros por segundo. Eso se denomina inercia de movimiento. ¿No? Cambiando la lógica de los filósofos antiguos que decían todo normalmente está en reposo. No. Newton dice todo cuerpo tiende a conservar su estado de movimiento, creando un nuevo concepto. Otro concepto básico que siempre vamos a tener presente es el concepto de masa. Aquí la definición. ¿Qué es la masa? La masa es una cantidad escalar. Escalar es un número, ¿eh? Que me indica la medida de la inercia de un objeto material. Experimentalmente, la masa de un cuerpo se mide con una balanza. Una balanza. Cuando tú vas a un lugar y tienes la lectura de la balanza, esta te da en kilogramos. Tú dices, mi peso es, no, eso es un error. Tú debes decir, mi masa es 40 kilogramos, 50 kilogramos, 60 kilogramos. Esa es tu masa, un número. ¿De acuerdo? Lo que da una balanza es un valor numérico, no es vectorial, ¿no? Y se mide con una balanza. Una balanza no da peso, ¿no? Aunque normalmente nos acostumbramos a decir, mi peso es, no, debe decirse mi masa es, porque la masa se mide en kilogramos. Si quieres hablar físicamente, tienes que decir mi masa es, no mi peso es. Para diferenciar peso de masa, ¿qué es el peso? Ahora, hablamos del peso. El peso es una fuerza debido a la acción de la gravedad con que la Tierra atrae a los cuerpos. Se mide con una balanza de resorte o un dinamómetro, ¿no? Tengo un dinamómetro que sostiene un cuerpo, una manzanita, y me da su peso. Eso sí es peso. Normalmente el peso es el producto de la masa por la gravedad. Y así cambió el mundo. Porque antes nadie podía explicar por qué si hay hemisferio norte y hemisferio sur, si los hemisferios sur están de cabeza, ¿por qué no se caen hacia el vacío? Newton nos dice, porque hay una fuerza de atracción de la Tierra con respecto a cualquier cuerpo en su superficie. Esa fuerza se denomina fuerza de gravedad. Todo peso es igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad. En el sistema internacional, la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? El peso no es un número, ¿eh? El peso es una fuerza, es decir, un concepto vectorial. Normalmente, siempre es vertical, hacia abajo. En los problemas que se consideren, siempre el peso es una cantidad vectorial, a diferencia de la masa, que es solamente un número. Eso se espera que el alumno lo internalice, por favor. Ahora sí, tiempo de leer las leyes de Newton. La primera ley es el principio de inercia. Si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un sistema es nula, este permanecerá en reposo o se moverá en línea recta con velocidad constante. Esto es interesante, ¿no? Pero primero no hay ningún problema. Si las fuerzas sobre un sistema es nulo,
este permanece en reposo. Hasta ahí todo bien, mundo antiguo. Aquí está lo moderno, ¿no? O se moverá en línea recta con velocidad constante. Cuando tú caminas, caminas a 2 metros por segundo con velocidad constante. Estás en equilibrio. Aun cuando te muevas, la suma de fuerzas es cero. Si tu velocidad es constante. Repitiendo, el cuerpo que está en reposo tiene suma de fuerzas cero. Pero si un cuerpo se mueve con velocidad constante, con MRU, la suma de fuerzas también es cero. El ejemplo típico, una persona caminando. Cualquier persona que esté caminando tiene MRU. Está en equilibrio. ¿De acuerdo? Una persona que vaya caminando, una persona que haga su vida normal, habitual, constante, continua, está con MRU. Si algo lo mueve, lo saca de su zona de confort y trata de mejorar, pues está acelerado. Pero mientras no haya aceleración, tenemos MRU, movimiento rectilíneo uniforme. En ambos casos, la suma vectorial de fuerzas es cero. Esto es la primera ley, ¿no? Principio de inercia. Repito, lo último, o se moverá en línea recta con velocidad constante, es relevante, ¿no? Lo anterior es lo que los griegos, los filósofos griegos observaban y decían. Lo otro es una contribución monumental de Newton a los nuevos conceptos al crear una cosa desconocida llamada física, que se separa de la filosofía. Ley de Newton. La segunda ley me da el principio de masa. Si la resultante de todas las fuerzas que actúan en un sistema no es nula, este adquirirá una aceleración en la misma dirección de la fuerza resultante, la cual es directamente proporcional a dicha fuerza e inversamente proporcional a la masa del sistema. Esto es importante, ¿no? La resultante de todas las fuerzas no es nula. Este se acelera. La aceleración y la fuerza tienen la misma dirección, ¿no? La relación. La aceleración es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Ya está. En redacción, la aceleración es fuerza resultante entre la masa. Y en fórmula, la aceleración vector es fuerza vector entre la masa, un escalar. Normalmente se dice que la fuerza es la masa por la aceleración. En el sistema internacional, la masa se expresa en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Este producto se denomina Newton. En lo sucesivo, lo va a representar simplemente con la letra N mayúscula, la unidad básica de fuerza. Toda fuerza se va a describir, se va a representar en Newton. ¿Qué se ve experimentalmente? Si yo tengo una masa constante, digamos, un bloque de 100 kilogramos, y yo le aplico una fuerza F, este vector de rojito, observo experimentalmente que el cuerpo adquiere una aceleración, ¿eh? Eso veo. No le aplico una fuerza. Si le aplico la fuerza, el cuerpo, imaginemos que no hay fricción, adquiere una aceleración. Pero ¿qué ocurre si yo le digo a mi amigo Juan, Juan, vamos a empujar la caja? Bueno, cuando Juan y yo empujamos la caja, aplicamos dos veces F. Él una fuerza, yo una fuerza. Las fuerzas se suman vectorialmente en la horizontal y tengo 2F. Este vector de rojo resultante es 2F. Como resultado neto, como la masa es constante, la aceleración se multiplica por 2. Esto se observa experimentalmente. Si no están solamente yo y mi amigo Juan, sino además de mi amigo Juan, lo llamo a Pedro, entonces somos 3. Ayúdame a empujar esta caja de 100 kilogramos. Entonces, Juan, Pedro y yo aplicamos una fuerza 3F.
como resultado neto, ya no aplico F ni 2F, sino 3F, veo que la aceleración se multiplica por 3. Eso es el resultado neto, ¿no? Ya no tengo A ni 2A, sino tengo 3 veces A. Esto se observa experimentalmente en el laboratorio, ¿no? Pero lo puedes verificar, ¿no? ¿Cómo? Simplemente trata de empujar un auto chiquito como un tico. Vas a ver que se mueve un poco, ¿no? Dice a tu amigo Juan, ayúdame. Y se mueve más rápido. Tu amigo Juan y tu amigo Petro, y se mueve más rápido. Lo inverso. Veamos qué ocurre si la fuerza aplicada es constante ahora y varío las masas. Yo aplico una fuerza F a una masa de 100 kilogramos. Lo mismo que en la imagen de la parte superior, tengo una aceleración A. Al aplicar mi fuerza F sobre el cuerpo de masa M, tengo una aceleración A. ¿Qué ocurre si la masa se duplica? Que si en vez de 100, ya no tengo 100, sino 200 kilogramos. Si se duplica la masa y yo aplico la misma fuerza, observo experimentalmente que la aceleración se reduce a la mitad. Esto es experimental. Voy a hacer otro caso, que en vez de 100 y 200 tenga 300 kilogramos. La masa se triplica. Al aplicar yo la misma fuerza, observo experimentalmente que la aceleración se reduce a la tercera parte. Verificándose esta relación. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza. A mayor fuerza, mayor aceleración. E inversamente proporcional a la masa. A mayor masa, menor aceleración. Esto hacemos en el laboratorio, ¿eh? Cuando ingreses, esta será una de las prácticas que haremos en laboratorio experimentalmente con equipo. En la universidad sean equipos que me permiten verificar que esto se cumple experimentalmente, con datos numéricos. Acá se dice nada más y parece que fuera una cosa que el alumno debe creer, pero lo puedes verificar en pequeño, ¿no? Otro concepto importante de la ley de Newton es la tercera ley, que me da el principio de acción y reacción. Una cosita más aquí, no lo he dicho. De la segunda ley de Newton, siempre la fuerza aplicada tiene la misma dirección de la aceleración, pero la velocidad y el movimiento no siempre coinciden ni con la fuerza ni con la aceleración. Repito, ni la velocidad ni la dirección del movimiento tienen que coincidir ni con la fuerza ni con la aceleración. En casos particulares sí, pero en general no. Luego le daremos caso a esto. Terminemos con la tercera ley de Newton, que es el principio de acción y reacción. El enunciado. Cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejercerá una fuerza sobre el primero de igual magnitud y de dirección opuesta. Esto se llaman pares acción-reacción, ¿no? Tengo un libro sobre una mesa, el libro tiene un peso y la superficie le aplica una reacción. Si yo aplico, imagínense que tratamos de estudiar el gol que Cueva hizo a Venezuela. Cueva patea A, patea la bola B y le aplica una fuerza. La fuerza que él ejerce aplica sobre la bola, sobre la pelota. Fuerza de A sobre B. Como resultado neto, se observa que la pelota le aplica una fuerza de la misma intensidad al pie de Cueva. No sé si te has fijado. Es instantáneo, obviamente, ¿no? Lo que las personas ven es lo que le ocurre a la pelota, que entra al arco, no. Pero un poquito de revisión y ves que la pelota sale en una dirección, pero el pie de Cueva sale en otra dirección. ¿Por qué? Si él le aplicó 100 newton a la pelota le aplica a su pie 100 newton. Las fuerzas de acción y reacción actúan a pares. Se aplican en forma simultánea, ¿no? Pero actúan sobre diferentes cuerpos.
¿Cómo puedes verificarlo experimentalmente? Muy simple, las chicas tienen ventaja operativa, ¿no? Vas por la calle y ves un chico que ha terminado media, así como tú, y le dices, Juan, ¿cómo estás? Oye, no entiendo física, ¿practicamos? Si él te dice que sí, le hace una cachetada de 5 newtons. ¿Entendiste, Juan? Le dice, no entiendo. No entiende, pero está claro. No, ¿por qué? Y le das otra cachetada de 10 newtons que suene. Y ahora quedó claro. No entendí. No te entiendo, Ana. Y tú le dices, ¿no? Mira, según el profesor de física, si yo he aplicado a tu rostro 10 newtons, tu rostro le he aplicado a la palma de mi mano 10 newtons. Estamos a mano. Nos vemos. Hasta luego. Y eso es estrictamente cierto. No es posible que tú des un golpe al rostro de él de 5 newton y el rostro de él no te devuelva 5 newton. Eso es imposible. Son pares acción-reacción. Si ella le da despacito, 1 o 2 newton, una caricia, pues a ella no le duele, ni a él le duele. Pero si quiere llamar la atención, le da un golpe de 5 newton. Ya él le presta atención. Le duele un poco. La palma de la mano también está dolorida. Pero si ha cometido algo, ya, no sé, a veces se pasan de cuadro él, y ella le da un golpe así, como ella dice, al seco, de 10 newton, pues le duele mucho al rostro de él, Juan. Como resultado, Ana también siente ese dolor, porque le duele muy intensamente la palma de la mano. Porque si le aplica 10 newton, sobre ella también le devuelven, sobre la palma de la mano también le devuelven 10 newton. No es posible que ella aplique 10 newton y el rostro de Juan le devuelva 1, 2, 3, 4, 5. No. Aplicaste 10 newton, pues te devuelven 10 newton. Ah, Cueva pateó la pelota con más de 300 newton, creo. Es una fuerza muy fuerte, ¿no? Tú ves la pelota cuando penetra y ves el pie de Cueva, te das cuenta, claro, en caliente, a él lo que le importa solamente que la pelota ingrese, ¿no? Pero obviamente, para producir esos impactos tienes que entrenarte, ¿no? Cualquier persona que haga eso se puede romper el pie, ¿no? Puede tener rotura de ligamentos. Para eso se da el nombre, profesionales. Veamos lo complementario. Si la fuerza es cero, la aceleración es cero. El cuerpo permanece en reposo o acá lo relevante, o tendrá MRU. ¿Qué significa que te pueda tener MRU? Cuando tú caminas, la suma de fuerzas sobre ti es cero. Te mueves con velocidad constante. Cuando tú vas en un microbús a velocidad constante, el bus no está acelerado. La suma de fuerzas es cero. Segunda observación. Si la fuerza es constante, la aceleración es constante y el cuerpo tendrá un MRV. Esto es importante porque normalmente a nivel de colegio te enseñan aceleración constante nada más. En la universidad recién enseñamos casos en los cuales la aceleración no sea constante, ¿no? Tres. Por eso es la diferencia. Por eso estudiamos MRV una semana, semana dos. Y MRV, otra semana, la semana 3. La tercera observación. La tercera ley de Newton significa que no existen fuerzas aisladas en el universo observable y que las fuerzas de acción-reacción actúan sobre cuerpos diferentes. Eso significa, cuando ella le da una cachetada a él, no lo da en el vacío, ¿no? Él dijo algo impropio, indebido, le molestó. Ella le da una cachetada y a él le duele, a ella también le duele, ¿no? Mientras más fuerte sea el contacto, mayor la fuerza aplicada, a ella le duele más. Tanto que si la fuerza es muy intensa, se puede tener rotura de ligamentos o rotura de algunos huesos de la mano, ¿no? Cuarta observación. Un observador, un objeto en reposo o con MRU se llama sistema de referencia inercial y son aplicables las leyes de Newton. Eso se puede verificar en un microbús. Dejas una pelota en el microbús y la pelota permanece
sin ningún contacto, ¿ah? Si el móvil va con velocidad constante, la pelota queda ahí estacionada. Pero si alguien dice bajan, bajan, observa, ¿no? La pelota se mueve sola, no, se mueve porque el sistema está acelerando, ¿no? En los sistemas que tienen, no tienen MRU, no son aplicables las leyes de Newton, pero si un cuerpo se mueve con MRU, se llama sistema de referencia inercial y le puedo aplicar las leyes de Newton, ¿sí? Cuando tú vas caminando, espero que te hayas comprado tu pelotita de jazz, lanza tu pelotita de jazz hacia arriba caminando. Vas a darte cuenta que se cumple la ley de Newton. Caminas, caminas, lanza la pelota te sigue. No se queda atrás, te sigue porque cumple la ley de Newton. 5. Si un observador, un objeto, tiene aceleración, se llama sistema de referencia no inercial y no son válidas las leyes de Newton. Repitiendo el ejemplo anterior, tienes una pelota y lo dejas en el ómnibus, en el micro. Si el micro frena, la pelota va adelante, hacia adelante. Si el micro acelera, la pelota va hacia atrás. No es que haya brujos, magos, curanderos que estén moviendo la pelota, no. Porque la suma de fuerzas es cero, sí pues, pero los sistemas de referencia no inerciales, acelerados, no se cumplen las leyes de Newton, ¿no? Este es un tema importante, interesante, que da lugar para más y es avanzado, ¿no? Las leyes de Newton se cumplen en sistemas de referencia inerciales. Tú te mueves con velocidad constante, eso es un sistema de referencia inercial. Se llama sistemas en equilibrio. Veremos la próxima semana más de lo mismo, pero acá un adelanto previo a eso, ¿no? Un adelanto previo a eso. Una fuerza importante es la fuerza de rozamiento de fricción. La definición. Son fuerzas que se oponen al movimiento o al intento de movimiento de un cuerpo respecto a otro cuando están en contacto. Actúa tangencialmente en cada una de las superficies que están en contacto. El ejemplo clásico, cuando te echan un poco de jabón líquido o alcohol, tú te frotas, ¿no? Hay una fricción sobre la izquierda y hay una fricción sobre la mano derecha. La fricción también nos permite que nos transportemos. El caminar es debido a fuerzas de fricción. ¿Cómo puedes ver la fuerza de fricción en la vida diaria en forma más simple? Muy sencillo, ¿eh? Hay un problema sobre eso. Lo vemos en la hora de solución de problemas, pero lo puedes hacer. Impulsa una pelota con mucha velocidad, impulsa una pelota, le das un puntapié y la pelota se impulsa. Imagina que eres juega pateando el penal o el tiro que hizo el gol a Venezuela. Normalmente una persona común y corriente hace que la pelota tenga una velocidad de 5 metros por segundo. Persona normal, ¿no? ¿Qué observas? Que la pelota se detiene. Nunca verás que la pelota se mueve hacia el infinito. La pelota recorre 5, 10, 15 metros, se va deteniendo. Te puede recorrer 20 metros, se detuvo. ¿Por qué se detiene la pelota? Porque si la velocidad de la pelota es 5, luego 4, luego es 3, 2, 1, 0. La velocidad va disminuyendo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de fricción. La fuerza de fricción se opone al movimiento. Y al oponerse al movimiento va paulatinamente disminuyendo la velocidad del cuerpo. Ese es el ejemplo más simple de fuerzas de fricción. Se pide al alumno que lo haga, ¿no? No sé si tengas una pelota. Consíguete una pelota de... Hay pelotas de plástico que no cuesta mucho. Aprovecha para tener una. Primero tienes, le das un impulso y la pelota tiene normalmente 5 metros por segundo de eyección. Sale con 5 metros por segundo. Verás que la pelota disminuye su velocidad, no que aumenta. Tampoco verás, nunca ha ocurrido, que se mueva hacia el infinito, ¿no? Se mueva a 1 kilómetro, 20 kilómetros, 30 kilómetros, no. La pelota se detiene, después de recorrer 10, 20 metros.
otros casos 30, pero se detiene. Esto da lugar a hablar de las leyes de la fricción. La magnitud de la fricción en una superficie sólida es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza normal en dicha superficie. Si yo tengo una superficie, esto es relevante y es interesante, una superficie horizontal, la superficie aplica una fuerza normal. La fuerza normal es siempre perpendicular a la superficie de apoyo. ¿De acuerdo? Y es lo que dice acá. La magnitud de fricción es directamente proporcional a la normal. Bien, es lo que dice, la magnitud de la fricción es numéricamente el coeficiente de fricción mu por la magnitud de la fuerza normal. Importante entonces calcular, encontrar y entender que cuando un cuerpo se apoya sobre una superficie hay una normal. Siempre la superficie aplica una normal. La reacción, ¿no?, entre los dos cuerpos. Bien, el caso básico. Yo tengo un cuerpo, puede ser un ropero, y le aplico una fuerza de 5, 10, 15 newton, y no hay movimiento. ¿Por qué si le aplico una fuerza no hay movimiento? ¿Y por qué acá hablo de fricción estática? Normalmente, si no hay movimiento, a pesar que le aplique la fuerza F, este vector de verde, es porque la fricción es mayor que esta fuerza aplicada. Si yo le aplico 10 newton, la fuerza de fricción es de 10 newton. Si le aplico 20 newton, la fuerza de fricción es 20 newton. Si le aplico 30 newton, la fuerza de fricción es de 30 newton. Mayor fuerza le aplico, mayor es el valor de la fricción estática, si no hay movimiento. Llega un momento en el cual la fuerza que yo he aplicado es tan intensa, debe ser 32, 33 newton, que vence a la fuerza de fricción estática máxima. Y estoy en un movimiento inevitable, ¿no?, cuando F es mayor que la fricción estática. Posteriormente, cuando ya el cuerpo se mueve, el gráfico final, cuando el cuerpo ya está en movimiento, requiero poca fuerza para mantener el cuerpo en movimiento. ¿De acuerdo? La fricción cinética es de menor valor que la máxima fricción estática. Cae abruptamente. Estos son conceptos que se ven también experimentalmente en laboratorio. En el movimiento, la fuerza F es mayor que la fricción cinética. Es decir, yo aplico 20 newton o 30 newton, ¿no?, y la fuerza de fricción cinética ya no es 30, 20, no, ha disminuido a 7, 8, menos de 10. La fricción cinética es menor que el máximo de fricción estática. Eso lo dice acá. Cuando se intenta mover el bloque, la fricción estática está dado por mu estático por la normal, ¿no? Pero mu estático máximo todavía es mayor. Cuando el bloque está acá, este caso, está hablando de este caso. Yo aplico una fuerza F y acá aparece una fricción estática. Esta fricción estática tiene este valor. Mu estático por la normal. Pero es mayor, esta fuerza que yo aplico es menor que el máximo valor de fricción estática. Es menor. Cuando el bloque está a punto de moverse, se cumple esta igualdad. En el caso que ya le aplique tanta fuerza, 30 newton, de manera que sobrepaso el máximo o llego al punto de fricción estática máxima, ¿no?, llego a tener un movimiento inevitable. Este es el caso cuando se da el máximo valor de fricción estática. Finalmente, cuando el cuerpo está en movimiento, se verifica que la fricción cinética, ya hablo de fricción cinética, cuando la pelota de fútbol, yo la pateo, la pelota se mueve. Como está en movimiento, ya no hablo de fricción estática, hablo de fricción cinética. F sub C, esa fricción cinética. Lo que dice acá, cuando el bloque está en movimiento, se verifica que la fricción cinética es mu cinético por la normal, ¿no?
El coeficiente de fricción depende de la naturaleza de las superficies en contacto. Por lo común, dentro de un amplio rango de valores, el coeficiente de fricción varía entre 0 y 1. Y siempre el coeficiente de fricción estático es mayor que el coeficiente de fricción cinética. Esto se nos hace muy difícil el primer movimiento. Pero una vez cuando ya el cuerpo empezó a moverse, con poca fuerza tú mantienes el movimiento. Profesor, ¿cómo decirlo más? Dígame. ¿Puede volver a explicar lo de movimiento inevitable, por favor? Claro. A ver, no voy a hacer nada, no se preocupe. Usted tiene un ropero y quiere mover el ropero. Usted aplica 5 newton, 10 newton, 15 newton y el cuerpo no se mueve. ¿Por qué? Si aplico 10 newton, verde 10 newton, la fricción estática es de 10 newton. La superficie le aplica una fuerza de 10 newton. Usted insiste, aplica 15, 20 newton, verde 20 newton. ¿Qué pasa? No se mueve el cuerpo porque la superficie le aplica una fricción estática de 20 newton. Pero cuando está a punto de moverse, le aplica una fuerza de 30 newton. Y entonces llego al máximo valor de fricción estática. Es lo que dice acá. En el diagrama central hay un valor de fricción estática máxima. Cuando la fuerza aplicada es exactamente igual a la fuerza de fricción estática máxima, ¿no?, el movimiento es inevitable. Un pequeño impulso nada más y el cuerpo se empieza a mover. Cuando ya está en movimiento, yo no aplico 30, acá aplico 15 nada más de fuerza verde y el cuerpo se mueve. ¿Por qué? Porque la fricción cinética no es de 30, la fricción cinética es de 10 a 15. Es muy pequeña, comparada, es menor que la fricción estática máxima. Eso es lo que ocurre en la vida práctica, ¿no? Lo más difícil de algo es empezar, ¿no? No sé si usted tenga un enamorado o una enamorada, pero cuando un chico busca conversar con una chica porque le gusta a la chica, lo más difícil es empezar la relación, ¿no? Se decide, no se decide, busca hablar, no busca hablar, pero es lo más difícil. Una vez que él consigue hablar con ella, ¿no?, ya es un poco más simple hacer una segunda conversación, una tercera conversación. Algo así, ¿no? Lo más difícil es que él converse con ella. Y debe esforzarse mucho para crear situaciones determinadas para que él converse con ella. Pero luego ya es más simple, ¿no? Cuando se ve por segunda vez, conversan, tercera vez, etcétera, etcétera, ¿no?, se hace más simple. Igual que en la vida, tú aplicas fuerza de 5, 10, 15, 20, hasta 30. Recién cuando aplicas 30 newton, llegas al máximo de fricción estática. Al máximo de fricción estática. Cuando ya llegas a la fricción estática máxima, bruscamente este valor de fricción cinética disminuye. 10, 11, 12. Y con poca fuerza tú mantienes el cuerpo en movimiento. Cuando conversas con una chica, la segunda vez ya lo dices, hola, incluso ya no estás tan nervioso, no estás tan con tanto problema. Hola, Juan, ¿qué tal? Sí, oye, ¿qué te parece el curso? Ya es más natural, ¿no? Es más simple mantener el movimiento. Eso es lo que se dice acá. ¿Sí? Otro concepto que se pide que ustedes revisen es la fuerza elástica. La fuerza elástica es una influencia capaz de deformar un material o un objeto, ¿no? Aquí se muestra un resorte. Yo prefiero que ustedes lo hagan con una liga, ¿no? Siempre hay una liga, un ratito. Por favor, ¿pueden ver esto? Jóvenes, ¿pueden ver esto? Yo recomiendo
Lo ven, ¿no? Sí. Imagino que sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. En vez de ver un resorte, vean esto. Observen. Yo jalo y el sistema tiene una fuerza elástica. Jalo a derecha, como da en el gráfico, 5 centímetros. Y el cuerpo, como es elástico, tiende a recuperar su forma original. Recomiendo que lo hagan. Te va a costar 20 centavos, 30 centavos. Si jalo más, la fuerza es más intensa. Si jalo mucho más, ya no 5, 10, sino 15 centímetros, la fuerza elástica es más intensa. Eso se puede verificar experimentalmente en cuerpos elásticos. Un cuerpo elástico es un globito como este que permite recuperar su forma original. Observen, yo lo deformo 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros. Yo lo suelto y el cuerpo es elástico porque recupera su forma original. O lo puedes hacer como está ahí esquematizado sobre un resorte, ¿no? Ahí está el resorte, yo lo deformo. Para deformarlo, aplico una fuerza a derecha. Observa, yo jalo a derecha y el cuerpo tiene una fuerza elástica a izquierda. No es en la dirección donde yo lo jalo hacia arriba y el cuerpo tiene una fuerza elástica hacia abajo. Lo jalo hacia abajo, tiene una fuerza elástica hacia arriba. ¿De acuerdo? Jala hacia abajo, la fuerza elástica es hacia arriba. Si la fuerza, acá está el estado inicial y esto es cuando lo deformo. Si la fuerza deformadora no es muy intensa, se verifica que la fuerza elástica es K por X. ¿Cómo que K por X? Jalo poquito, poca fuerza elástica, mira, poca fuerza elástica. Pero jalo más, a mayor deformación, mayor fuerza elástica. Y acá tengo un primer caso de fuerzas variables. La fuerza es K por X. Si cambia el X, puede ser 3 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros. Si cambia el X, cambia la fuerza. Y tengo un primer caso de fuerzas no constantes. La universidad quiere que tú sepas que las fuerzas no tienen que ser necesariamente constantes, fuerzas variables. De acuerdo al principio de acción y reacción, la fuerza recuperadora elástica es igual a menos fuerza. O sea, si yo jalo, ¿por qué es negativo? Yo jalo hacia derecha, la fuerza elástica es a izquierda. Jalo hacia arriba, la fuerza elástica es hacia abajo. Jalo hacia abajo, la fuerza elástica es hacia arriba. Eso es lo que dice, por eso la fuerza elástica es menos K por X. Esto se conoce como ley de Hooke. El signo negativo significa oposición a la deformación. Si yo grafico la deformación X en función de la fuerza aplicada, tengo esta gráfica. No hay una relación de linealidad, ¿no? Si no, rompo la constante de elasticidad. ¿Qué significa romper? Si yo lo inflo este globo, hazlo tú, lo inflas, lo amarras y lo dejas de un día para otro. Y luego lo comparas con este globo original, el otro está deformado. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Se ha roto la constante K. Cuando se rompe la constante K, ya el cuerpo no es elástico. Se denomina plástico. Pero eso no se pide que hagamos, ¿no? Simplemente análisis de fuerzas elásticas. Las fuerzas elásticas cumplen esta relación. También finalmente nos piden que hagamos una dinámica del movimiento circular, ¿no? Siempre que él da vueltas alrededor de ella, a Juan le gusta a Ana, él girará alrededor de ella, girará alrededor de ella. ¿Por qué gira él alrededor de ella? Porque ella le aplica una fuerza. Esta fuerza se denomina fuerza centrípeta, que es la causante de producir verde, que es la aceleración centrípeta. ¿Ella le aplicó una fuerza? Sí. Y aquí está lo que te digo. La dirección de la velocidad y del movimiento no tiene que seguir la dirección de la fuerza aplicada. Eso te dije. Y lo vuelvo a insistir. Mira, él, Juan, gira alrededor de Ana. Mira su movimiento. Su movimiento es un círculo. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza central. Ella le aplicó una fuerza a él. Fuerza centrípeta. Ella le aplica una fuerza que le comunica una aceleración centrípeta. Por eso él gira alrededor de ella. ¿No? Por eso él gira alrededor de ella.
te dije que te busques una chica virtual, la chica es un chico virtual para entender estos temas, ¿no? Mira, a él le gusta a ella también, a él también le gusta ella, se quieren los dos, pero hacen esto. La trayectoria es un círculo, la fuerza es central. No siempre el movimiento sigue la dirección de la fuerza, algo que se plantea y a veces los alumnos dicen, sí, sí, en la dirección de la fuerza está el movimiento, no es cierto. Bien, la fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. Como la aceleración centrípeta tiene estas formas, lineal al cuadrado entre R o angular al cuadrado por R, dos maneras de hablar de la fuerza centrípeta. O esta primera, M, lineal al cuadrado entre R, o esta segunda, M, angular al cuadrado por R. ¿Sí? Eso es la fuerza centrípeta. Una observación, normalmente se habla de una fuerza centrífuga. Esto es una fuerza aparente, ¿no?, que pretende alejar a los objetos de rotación. Normalmente, en últimos tiempos, ya en los últimos años, no se habla porque es una fuerza ficticia, ¿no? Él está enamorado de Ana y da vueltas y vueltas. Aparentemente hay una fuerza centrífuga, pero no, esto no existe. Por eso se ha eliminado de los libros de hace 10 años. Pero se deja como comentario, pertenece a la historia antigua. Bien, cuando él, normalmente él da vueltas y vueltas alrededor de ella, pero luego gira más rápido, ¿no? O sea, cuando ya sabe cómo se llama, qué quiere, ya gira más rápido. ¿Por qué gira más rápido? Porque está acelerado, ¿no? Además de la fuerza centrípeta que hace que él esté girando, ahora hay una fuerza tangencial. Este vector de amarillo se denomina fuerza tangencial. Este vector de amarillo hace que la velocidad cambie. Primero tenía una velocidad de 2 metros por segundo, luego 4 metros por segundo, luego 5 metros por segundo. Y cada vez gira más rápido, ¿no? El chico, una vez que ya averiguó quién es ella, ya busca otras cosas y va más rápido. Hay dos aceleraciones y dos fuerzas en un movimiento circular uniformemente variado. La fuerza tangencial es masa por aceleración tangencial, que vimos en la clase anterior en la parte final. Lo que pasa es que en la clase anterior es mucho contenido. La aceleración tangencial es la aceleración angular por el radio. Entonces la fuerza tangencial es masa por aceleración angular por el radio. Oye, esto es avanzado. En general, el movimiento circular está determinado por la fuerza resultante. Hay dos fuerzas para un movimiento circular, ¿no? La fuerza centrípeta, que hace que él gire alrededor de ella, y la fuerza tangencial. Él no siempre gira y da vueltas y vueltas, no se propone metas. Voy a averiguar cómo se llama, yo voy a averiguar dónde vive, voy a averiguar qué estudia, qué le gusta para invitarla al cine, etcétera, etcétera. Pero cada vez va más acelerado. Eso es. Hay dos fuerzas, la fuerza centrípeta y la fuerza tangencial. En el caso particular, en un movimiento circular uniforme, la fuerza tangencial no existe, es cero. Cuando él recién la mira, ¿no?, y recién se enamora de ella, hablamos de un MCU, ¿no? La única fuerza que existe es la fuerza centrípeta. Pero en general, siempre hay dos fuerzas. Negrito, la fuerza centrípeta, ¿no? Y este amarillo, la fuerza tangencial. Uno cambia la dirección, ¿no? Porque él siempre gira alrededor de ella, y otro más, ya más elaborado, avanzado ya, cambia la magnitud del vector velocidad. Hace que él esté acelerado. Que no siempre busque lo mismo, sino que quiera más cosas, ¿no? Por eso va más rápido. Ok, hasta ahí la teoría. ¿No? Hasta ahí la teoría con respecto a esta semana. Si no hay preguntas, un par de minutos, haremos problemas de aplicación. Si tiene preguntas, por favor, puedo tenerme un par de minutos. Si no, no tengan problemas.
haremos problemas o ejercicios comparados con respecto a esta semana, que tiene que ver con dinámica, ¿no? Sesgando los problemas tal como están en admisión. Participé en el examen de admisión y vi que no son tan difíciles, ¿no? Por eso, más simple nomás, sino que la pre ya a veces se olvida que es una pre, piensa que estamos en la universidad y pone problemas a veces subidos de nivel, ¿no? Pero bueno, los problemas que están planteados en admisión nos están haciendo que reconsideremos por qué poner problemas tan difíciles, ¿no? ¿No? Mucho cálculo a veces. Bien. Hagamos ahora sesiones de problemas, ¿no? Me detendré cuando sea necesario, por favor, cada dos preguntas. Veamos. Pregunta número uno. Con respecto a las leyes de Newton, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Las leyes de Newton se aplican en cualquier sistema de referencia. Falso, ¿no? No es cierto. La ley de Newton se aplica solo en sistemas de referencias inerciales. A. Está en reposo. B. Se mueve con velocidad constante. En estos sistemas se denominan sistemas de referencia inercial. Si los sistemas aceleran o desaceleran, ya no son sistemas de referencia inerciales. Tú verás que la pelota está en el microbús y si alguien dice, bajan, bajan, la pelota se mueve hacia adelante, ¿no? Cuando la persona, el conductor, frena. No es que haya brujería, ¿no? Porque no hay fuerzas externas aplicadas. Pero no se cumple, pues, la ley de Newton, porque el cuerpo es un sistema de referencia no inercial y mantiene, tiende a conservar su estado de inercia. Ya eso lleva a más cosas, pero no, solamente no se cumple, solamente son válidas en sistemas de referencia inerciales. El sistema está en reposo o el sistema se mueve con velocidad constante. En eso sí. Pero te digo, haz la prueba con tu pelotita de jazz, camina y lanza la pelotita de jazz hacia arriba, camina una cuadra, ¿no? O 50 metros, lanzando la pelotita de jazz. Observa que la pelotita de jazz te sigue, ¿eh? No se queda. Romanos 2. En la segunda ley, la aceleración siempre tiene la dirección de la velocidad. Eso es falso, ¿no? No. En un movimiento desacelerado, la aceleración tiene dirección opuesta a la velocidad. Este es el caso que te comentó. Si una persona lanza una pelotita de ellas hacia arriba, la pelotita tiene una velocidad 5, 4, 3, 2, 1, 0. La velocidad hacia arriba es positiva, la aceleración es hacia abajo. No tienen la misma dirección. Cuando baja, en cambio, la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección. Pero donde es más evidente es aquí, ¿no? Aquí es más evidente. Observa. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza centrípeta. ¿Cuál es la dirección de la velocidad? La velocidad es tangente, ¿ah? Este vector de blanco es la velocidad. No sigue la dirección de la fuerza centrípeta. No sigue la dirección de la aceleración. ¿Por qué Juan da vueltas alrededor de Ana? Por la fuerza centrípeta que Ana le aplica a Juan. Por eso él gira alrededor de Ana. Pero observa, su movimiento no es de él hacia Ana, ¿no? Lo correcto sería, Ana, tú me gustas, chapemos. No, pues no ocurre, ¿no? Él prudentemente da vueltas. Su movimiento no tiene la dirección ni de la aceleración ni de la fuerza aplicada. ¿De acuerdo? Su movimiento. La velocidad no tiene la dirección de la aceleración ni de la fuerza. A eso se refiere. Romanos 3. En la tercera ley,
Las fuerzas de acción y reacción son iguales. ¿Alguien tiene el micro prendido, por favor? ¿Y hacer una pregunta? En la tercera ley, las fuerzas de acción y reacción son iguales. No, falso. La tercera ley indica que dichas fuerzas son de igual magnitud, pero de direcciones opuestas. Cuando ella le da una cachetada a él, ¿no? Le aplica 20 newton. Sí, el rostro de él sufre 20 newton, pero la palma de la mano también sufre 20 newton. Pero uno en dirección opuesta del otro. Uno en dirección opuesta del otro. Cuando Cueva patea la pelota, gol de Perú a Venezuela, patea hacia adelante. Aplica, creo que 300 newton. La pelota sale adelante. Tú te fijas en el pie de Cueva experimenta 300 newton y su pie sale disparado hacia atrás. No sé si has visto, pero nosotros físicos nos interesa, ¿no? ¿Qué ocurre con el pie de Cueva? La fuerza que aplicó es fuerte, ¿no? Aplica 300 newton, pero también la pelota le patea a él con 300 newton. Por eso en términos profesionales, si tú, una persona normal, común y corriente, quiere patear con esa fuerza, se puede quebrar el pie. No, no todos podemos hacer esos impulsos, esas fuerzas. ¿Sí? Listo. Pregunta 2. Un bloque se encuentra sobre una mesa horizontal sin fricción. Cuando se aplica una fuerza horizontal, F1 72 newton, adquiere una aceleración a 1 de 10 metros por segundo al cuadrado. Primer esquema. Seguido. Si el bloque se desliza por un plano inclinado liso, por este plano, ¿no? Y adquiere una aceleración, aceleración 2, 5 metros por segundo al cuadrado, determine la magnitud de la fuerza resultante sobre el bloque. Dos pasos, ¿no? El esquema de la derecha y el esquema de la izquierda. Vamos, para el primer esquema, ¿no? En el primer esquema se muestra este cuerpo de azul que tiene una masa M. Si tiene una masa M, el peso verde vertical hacia abajo es MG. Como está apoyado sobre una superficie, la mesa la aplica una normal N1, vertical hacia arriba. ¿No? No hay movimiento en la vertical, por lo que MG debe ser igual a la normal. La persona aplica una fuerza, la mano de esta persona aplica una fuerza F1. Rojo es una fuerza F1. Como resultado, F1 72 newton, y como resultado tiene una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado. Se cumple la segunda ley de Newton. La fuerza 1 es masa por aceleración 1. Yo puedo calcular cuánto es la masa de este cuerpo de azul. Simplemente es la fuerza 1 entre la aceleración 1. Valores 7,2, está aquí, entre 10. La masa de este cuerpo de azul, 7,2 kilogramos. 7,2 kilogramos es la masa de este cuerpo de azul. Ya calculé de la primera parte de este esquema cuánto vale la masa de este cuerpo. Este cuerpo M. En el segundo esquema, el gráfico de la derecha, voy a hacer la segunda parte. Si el bloque se desliza por un plano inclinado liso, inclinado liso es una palabra física para decir que es sin fricción, y adquiere una aceleración A2, esta aceleración A2 que tiene en el plano al deslizarse, al caer, al resbalar por el plano inclinado es A2, 5 metros por segundo al cuadrado. Para este caso, determine la magnitud de la fuerza resultante sobre el bloque para este segundo caso. El cuerpo tiene la misma masa M, es el cuerpo de azul. De la segunda ley de Newton, la fuerza F2, este vector de rojo, es la masa por la aceleración 2. La masa lo calculé de la primera parte.
7,2. Y sé que se mueve con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Multiplicando tengo la fuerza 2, rojo es 36. Aquí lo relevante es observar que sobre este cuerpo hay dos fuerzas. Si no hay fricción, ¿eh? El peso verde MG vertical hacia abajo, peso. Y la normal. La normal es la reacción que la superficie de apoyo ejerce sobre el cuerpo. La suma de estas dos fuerzas, la normal, vector de negrito, y el peso vector de verde, es esta fuerza resultante. La suma de estas dos fuerzas es la fuerza de rojo. ¿Sí? Hasta ahí, cualquier pregunta, por favor. Me voy a tener 2 minutos, si es posible 3. Profesor, eso de MG, eso en el segundo gráfico, eso de ya, ¿no? La masa y la gravedad con los newtons, se da por segundo. Vectores, ¿no? Aquí. No, o sea, lo que acabo de explicar hace un ratito, que el segundo gráfico, sí, el ejercicio, el plan inclinado, ajá, el plan inclinado. Ya. MG, ajá, ya, sí. Verde. Ajá, claro, el verde más el moradito vendría a ser el rojo. Eso es por el tema de vectores, ¿cierto? Claro, 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 sí. Vectores. Acá tengo dos fuerzas, las fuerzas son vectores. El peso verde más la normal negrito, la suma de estos dos es rojo, que es la fuerza resultante. Yo, profesor, única fuerza. Pero en el segundo gráfico ya no se podría igualar, o sea, como he hecho en el primer caso, que en todo caso he igualado newtons con MG, porque están hacia la misma dirección. En el segundo gráfico ya no se podría igualar, ¿cierto? No, es otro caso, ¿no? La masa es la misma, pero es otro caso. No es necesario igualar. Simplemente me dicen, que yo hago en base a las preguntas, ¿no? Me dicen determinar la magnitud de la fuerza resultante. Me dan la aceleración y tengo la masa. Si me dan la masa y tengo la aceleración, la fuerza es masa por aceleración, ¿no? Aquí pongo énfasis solamente para decirle, claro, puedo hacer este problema de muchas maneras, pero lo que se trata de hacer es en forma más compacta, más reducida y lo más simple posible, ¿no? Así están planteados los exámenes de admisión. No sé si ha visto los solucionarios del examen de admisión, que ha salido por diferentes academias. Los problemas son simples, ¿no? No, pero sí tienen que tener conceptos. Hay varios problemas que dicen, se desplaza, se mueve, las gráficas son aleatorias, pero los conceptos deben quedar claros. Aquí el concepto debe quedar claro. Hay una fuerza, esa fuerza es el producto de la masa por la aceleración. La masa es el problema anterior, el tema anterior, y la aceleración me la dan. Aquí como complemento yo estoy diciendo que esta fuerza de rojo es la suma vectorial, lo que usted dice, de verde más rojito. Yo puedo hacerlo de diferentes maneras, pero como he dicho anteriormente, ¿no? No importa el método que hagas. Lo que interesa es que los resultados no cambien, no pueden cambiar. Los resultados no pueden cambiar. Eso sí, porque todos los problemas de admisión de San Marcos en física son autoconsistentes. Toda la información que dan permite resolver el problema, ¿no? Eso se llama ser autoconsistente. ¿Sí? ¿Cualquier pregunta? Un minuto más. No se hagan problemas, ¿eh? Pregunten más. No todos captamos de la misma manera. Si no hay, continúa avanzando. Por favor, revisen esto. Sobre todo este tema que he dicho, la velocidad. Normalmente el alumno dice, si yo aplico una fuerza, en esa fuerza, en la dirección de la fuerza, se mueve el cuerpo. Y eso no es cierto, pues. Eso no es cierto, ¿no? Si no, pues si eso fuese cierto, te enamoras de una chica, de frente tú irías a seguir, te quedarías pegado con ella, ¿no? Eso no es cierto. Te enamoras de la chica, te gusta Ana, y tú no vas directa a ella a darle un beso, ¿no? No, eso no ocurre. Te lo dije, ¿no? Tú das, te enamoraste de Ana, y lo que haces es girar, girar, girar alrededor de ella. Es lo que vemos siempre, ¿no? No vemos lo contrario, que un joven se enamora de una chica y de frente va, le dice, tú me gustas.
quiero que seas mi pareja. No, eso no ocurre. Lo normal, lo común, lo corriente es que ella le aplica una fuerza y él realiza una trayectoria circular. Lo natural, lo normal nos permite explicar físicamente lo que ocurre en el entorno, ¿no? Bueno, en serio, me tembló. Bien, otro problema interesante es este. Estoy dejando los problemas de un poquito más allá de intermedio para hacerlo luego. Cuando una persona se encuentra parada sobre una balanza, un dinamómetro, es decir, en reposo, la lectura del peso de la persona es numéricamente igual al valor de la normal sobre ella. Aquí hay una chica, póngale el nombre que guste, el nombre que te guste, la chica, no, Ana, Rosa, Patricia, Norma, no sé. Si la persona tiene una masa de 64 kilogramos, está parada sobre la balanza o dinamómetro, es decir, dentro de un ascensor, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Romanos 1. La lectura de la balanza aumenta cuando el ascensor acelera hacia arriba. Esto lo puedes hacer experimentalmente, ¿ah? Tú subes a un ascensor, ahora hay muchos condominios, te subes al ascensor con una balanza o un dinamómetro, ¿no? En la parte inferior, la lectura de la balanza es la lectura de la normal que se ejerce. Veamos. Con respecto a Romanos 1, la lectura de la balanza aumenta cuando el ascensor acelera hacia arriba. Este esquema de las flechitas que está a la izquierda del gráfico. Veamos. Tengo sobre esta chica dos fuerzas. El peso, que es vertical hacia abajo, MG. Y la normal, la lectura, la reacción que el dinamómetro lanza, lee. ¿Hacia dónde va la aceleración? Hacia arriba. En la solución de los problemas de dinámica, se considera la dirección de la aceleración como positiva. Entonces, cojo un sistema de coordenadas XY y positivo hacia arriba. Respecto a un observador en reposo, en la parte inferior, ¿qué veo sobre esta chica? Hay dos fuerzas. La normal es mayor. ¿Por qué? Porque la aceleración es hacia arriba. Menos MG vertical hacia abajo, debe ser el producto de la masa por la aceleración. Las dos fuerzas, la suma vectorial de las dos fuerzas debe ser masa por aceleración. Repito, como la aceleración es positiva hacia arriba, resto M, la normal, menos MG, que es masa por aceleración. N' es este vector, este valor que lee la balanza, es MA más MG. Factorizo M, G más A, que es mayor que MG. Por lo que la lectura no va a ser 64, ¿no? Esta chica se va a asustar porque dice, tengo 70 kilogramos, ¿cómo subí tanto de peso? No, ni ha subido ni ha bajado, sino que esto dinámicamente ocurre. Como está acelerada, porque tú subes al ascensor, y el ascensor tiene velocidad cero. Cuando asciendes, la velocidad se incrementa. ¿Por qué? Porque la aceleración está actuando hacia arriba. La suma de fuerzas debe ser masa por aceleración, segunda ley de Newton. ¿Sí? Romanos 2. La lectura en la balanza permanece constante cuando el ascensor se mueve con velocidad constante. Eso es verdadero. Sistemas inerciales. Cuando tú caminas, por favor, cuando caminas, ya no digas mi velocidad es 2 metros por segundo. Estoy en equilibrio. La suma de fuerzas que actúan sobre mí es cero. Ya vamos superando un poquito más. Si la velocidad es constante, ¿qué significa? La aceleración es cero.
Si mi velocidad no cambia, no hay aceleración. Si la aceleración es cero, la suma de fuerzas es cero. La normal, vertical hacia arriba, y el peso vertical hacia abajo, la suma de las dos fuerzas debe ser cero. Conclusión, la normal es igual al peso. ¿Qué ocurre? La lectura en la balanza permanece constante. Eso lo puedes ver cuando empieza a ascender o cuando llegas arriba, ¿no? Llegas al octavo piso. Imagina que vayas al octavo piso. Llegas al octavo piso. ¿Y cuánto marca el ascensor, la balanza? 64. ¿O te va a marcar más? La misma lectura, si no hay velocidad. No como cuando estás subiendo. Veamos qué pasa con Romanos 3. La lectura en la balanza disminuye cuando el ascensor acelera hacia abajo. Tú estás en el octavo piso y bajas al primer piso. ¿Qué ocurre ahora? Mira, la aceleración es hacia abajo, la velocidad es hacia abajo. Sistema de coordenadas XY hacia abajo. Ahora considero un sistema de coordenadas hacia abajo positivo. Porque en la dirección de la aceleración, yo escojo mi sistema de coordenadas positivo. La suma de fuerzas es masa por aceleración. ¿Qué fuerza? El peso. Mg es mayor porque en esa dirección está la aceleración. Menos la normal. La normal va hacia arriba. La suma de esas dos fuerzas debe ser masa por aceleración. N' pasa al otro lado y todas las M al otro lado. Me queda la normal, es M por G más menos M por A. Ordena para que te dé esto, flechita. O acá se obtiene que este valor de la normal es menor que el peso. Es decir, cuando la chica baja, ya no va a leer 64, va a leer 60 kilos. ¿Tanto he bajado de peso? Va a decir. ¿Y qué he hecho? No. Así es la física, ¿no? Eso se puede observar experimentalmente. Si tienes tiempo, lo puedes hacer. Pero es lo que ocurre, ¿no? Experimentalmente. Eso ocurre experimentalmente. Lo dejo. Esto es un poquito más. Este es un problema interesante que lo puedes hacer en casa. Lo hago y luego no detener. Sobre una superficie horizontal rugosa, se lanza un bloque con una rapidez de 5 metros por segundo, tal como se muestra en la figura. Si el bloque recorre una distancia de igual 3 metros antes de quedar en reposo, determinar el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Por qué lo puedes hacer en casa? Porque en vez de un bloque, tú puedes poner una pelota. ¿Qué vas a observar en la pelota? La pelota tiene una velocidad inicial de más o menos 5 metros por segundo. ¿Qué observas? La velocidad es 5, 4, 3, 2, 1, 0. Finalmente la pelota se detiene. Este caso. Finalmente la pelota se detiene. La velocidad final, 0. Hagamos el análisis. Para la pelota, que es válido también, yo lo voy a hacer como una pelota, voy a hablar de una pelota, aunque se entiende que es un bloque. En casos que sean necesarios, diré bloque o pelota y va a ser. Bien, sobre este bloque, el peso amarillo es vertical hacia abajo. La normal es vertical hacia arriba. Como en el eje Y hay equilibrio, la normal debe ser igual al peso. Es lo que se dice. La normal debe ser igual al peso. En este eje, en la vertical, no hay movimiento. Eso es lo que se observa al principio. La normal es igual al peso. Ahora bien, si la pelota se detiene y va cambiando la velocidad, ¿qué observo? ¿No? Hay una fuerza. ¿Qué fuerza? La única fuerza que actúa sobre la pelota cuando está en movimiento es la fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción es el producto de la masa por la aceleración. La pelota cambia su velocidad 4, 3, 2, 1, 0 por la aplicación constante y continua de la fuerza de fricción. ¿Cuánto vale la fricción?
si el cuerpo está en movimiento, una pelota está en movimiento, mu cinético por la normal. La fricción es mu cinético por la normal. ¿Cuánto era normal? Comentado arriba, línea superior, la normal es mg. Y entonces tengo mu por mg, es masa por aceleración. Las masas en ambos miembros se eliminan y queda mu cinético es a entre g. Negativo. ¿Por qué negativo? Obviamente, pues yo estoy viendo que la pelota no aumenta su velocidad, ¿no? No 10, 20, 30, 40, no es 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿No? Negativo. Listo. Y ahora sí. ¿Cuál es la solución a mi problema? Bueno, tengo una velocidad inicial, 5. Y cuando se detiene, ¿cuál es la velocidad final? Acá lo dice. La velocidad final es 0. No tengo tiempo. Entonces aplico esta fórmula. Velocidad al cuadrado es igual velocidad inicial al cuadrado más doble producto de aceleración por la distancia. La velocidad final, 0. Tengo la velocidad final, 0. La inicial, 5. Y tengo que dar recorrido 3 metros. Por una pelota debe ser 30 metros. ¿O bien? Tú hazlo, ¿no? Experimentalmente. Hazlo con una pelota y vas a ver que se cumple esto mismo para este cuerpo. Bien, hagámoslo para este cuerpo, para este bloque. Final 0, inicial 5. Trabajando en este dato, la aceleración b cuadrado entre 2t. Negativo. La aceleración es negativa. Por eso es que yo veo que la velocidad va disminuyendo. Si no, estará aumentando la velocidad. No es negativo. Esto pasa al otro lado con signo negativo, ¿no? Y queda la aceleración menos b0 al cuadrado entre 2. 5 al cuadrado, 2 veces la distancia, 2 por 3, 25 sexto. Negativo, metros por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración de este cuerpo. ¿Y cuánto vale mu sub c? De 1, aceleración, que está acá, 25 sextos, entre la gravedad 10. 25 sobre 60 es menos menos, por eso mu es positivo. Es 0,4. ¿Sí? Repito, esto se diseña con un ladrillo, pero imagínate con un cuerpo, con un bloque. Imagina con una pelota, porque una pelota sí puedes encontrar en la vida diaria. Raro que un alumno no sepa qué es una pelota. Pues yo tuve problemas con mis hijos, me decían siempre, pura fórmula, no se entiende. Y yo le decía, pedazo de tal por cual. Ese problema lo haces todos los días. Yo nunca he visto ese problema. Patea la pelota. ¿Qué ves? ¿Aumento o disminuye la velocidad? Disminuye P. Aplícale la fórmula. ¿Cuál fórmula? Esta. Esta fórmula. ¿Y por qué aplico la fórmula? Porque no hay tiempo, pues. ¿Qué distancia recorre la pelota? Miden 8 metros. Ah, ya. Suficiente. ¿Con qué velocidad salió? 5 metros por segundo. Ya. Con eso conoces el coeficiente de fricción. Y tú lo puedes hacer en tu casa o en tu barrio, ¿no? Es decir, la física es real. La física lo puedes hacer en casa. O te compras un laboratorio que cuesta $100,000. ¿No? Un poquito más raro, más difícil, más. Es lo que me decían mis hijos, cómprame el laboratorio, me cuesta $50,000 para que yo estudie. Si no, no estudio ingeniería de sistema. Yo te voy a explicar, no necesito gastar tanto, voy a gastar 20 centavos. Ahí está, miren, esto cuesta 20 centavos. O te compras un resorte o te compras una liga. La física no tiene por qué ser cara. No tiene por qué ser cara. Preguntas, por favor. Con respecto a cualquiera de las preguntas que hayamos hecho. ¿Puede volver a repetir la segunda parte, por favor? Ya. Señorita, imagina que tiene una pelota. Una pelota. No imagina un ladrillo. Imagina una pelota. Si usted le da un impulso a la pelota se va a detener. La velocidad final es cero. Véalo como una pelota, no como un ladrillo. ¿De acuerdo? La velocidad de la pelota es 5 metros por segundo inicial. Luego va a ser 0. Eso va a notar usted.
Listo. La pelota tiene un peso amarillo MG. Tiene una normal vertical hacia arriba. Como hay equilibrio en este eje, lo primero, la normal es igual a MG. La normal es MG. Dos. Yo observo que la pelota se va deteniendo. Eso observo en físico. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y me pregunto, ¿por qué se detiene la pelota? Brujería, magia. Es por física, pues. Hay una fricción cinética. Esta fricción cinética es el producto de la masa por la aceleración. La única fuerza que produce el movimiento es la masa por la aceleración. La fricción cinética, por definición, es mu cinético por la normal. Definición de fricción cinética. Ahora bien, la normal de la deducción superior, la parte acá, es mg. Reemplazo nada más. En vez de normal, m por g, masa por gravedad. De esta fórmula, elimino las masas. Y tengo que mu cinético es menos A entre G. Fórmula 1. Esta es una relación que obtengo. Nada más. Ahí lo dejo. Dos. Yo observo que tiene una velocidad inicial y tiene una velocidad final. Si observo que se detiene, la velocidad final es cero. Se detiene. La pelota se detiene. El ladrillo se detiene, el bloque se detiene, el objeto que partió con velocidad inicial, 5, tiene velocidad final 0. Tengo dos velocidades, final e inicial, y tengo cuánto se movió la pelota. O el ladrillo, o el bloque. Y estos dos valores tengo, tres valores. De los cuatro, tengo tres valores. Como cuando se detiene la velocidad final es 0, eso me dicen aquí. Me queda esta relación. 0 al cuadrado es inicial al cuadrado más doble producto de la aceleración por la distancia que recorre. La aceleración es menos, esto pasa al otro lado, P0 sobre 2D. Valores, 5 al cuadrado entre 2 por 3, 25 sextos. Y esto, colocando en 1, ¿cuánto vale mu cinético? La aceleración que he calculado entre la gravedad que es 10. 25 sobre 60, 0,4. Repito, este es un problema real. Yo no sé por qué a los profesores de física les gusta poner así objetos, cuerpos, masas, ¿no? Cuando más simple para entender es una pelota, ¿no? A mis hijos les enseñé con una pelota. Imagínate una pelota. ¿Qué ocurre con la pelota? Disminuye la velocidad. Claro. Disminuye la velocidad. Entonces le aplica la fórmula del MRV. ¿Hay tiempo? No, no. No tengo tiempo. Bueno, no necesitas. No necesitas tiempo. Entonces, ¿qué fórmula vas a usar? Ah, esta fórmula. Pues. La fórmula que no incluye el tiempo es esta. Tienes que tener la distancia, que obviamente no. Tu pelota es lanzada con una velocidad inicial, se detiene con velocidad cero y recorre una distancia de. No sé si haya respondido su pregunta, pero es lo que normalmente se pide que los alumnos hagan. ¿Sí? Ok. Continuemos, por favor. Esta es una pregunta también de interés. Un automóvil de masa 450, sería un ejemplo modelado, se mueve sobre una pista circular de radio R 1 kilómetro. Está dando vueltas. Si el coeficiente de fricción estática entre la pista y los neumáticos del automóvil es mu estático 0,81, ¿cuál es la rapidez máxima del automóvil con que puede circular por la pista sin patinar? ¿No? Sin salirse de esta curvita, de este carril. G, dato 10 metros por segundo.
Aquí aplico la segunda ley de Newton. Por la segunda ley de Newton, para que el auto no patine, la fuerza centrípeta debe ser igual a la fuerza estática máxima. Es la masa por la aceleración centrípeta. La única fuerza que actúa sobre el cuerpo, ¿no? Vamos acá a la teoría, ¿no? ¿Por qué Juan gira alrededor de Ana? Porque Ana le aplica una fuerza centrípeta. Esta fuerza centrípeta se encarga de trasladarle una aceleración centrípeta. Lo mismo acá. El carro gira, el auto está girando alrededor de la pista circular. En dirección radial hay una fuerza centrípeta. Esta fuerza centrípeta, aquí lo muestra en el gráfico, es igual a la fuerza de fricción cinética estática máxima. No hay otra fuerza más que esta fuerza estática máxima. Eso debe ser la masa por la aceleración centrípeta, obviamente. Esta fuerza de fricción estática máxima, este vector de azul horizontal hacia adentro, debe ser la masa por la aceleración centrípeta. ¿Por qué gira él alrededor de ella? Porque ella aplica una fuerza. Esa fuerza es la masa por la aceleración centrípeta. Lo mismo que acá, ¿no? Esa fuerza es la masa por la aceleración centrípeta. Un análisis. Dos fuerzas. El auto tiene un peso rojo mg. Como está sobre una pista horizontal, le aplica una reacción. La pista le aplica una reacción vertical, la normal. ¿No? La normal es igual al peso. En este caso, en la vertical, eso dice acá, la normal es igual al peso. Por lo que la fuerza de fricción estática máxima es mu estático por la normal. Como la normal es mg, mu estático por mg. Esto es criterio de construcción. Además, yo sé que la aceleración centrípeta es velocidad lineal al cuadrado entre r. Me dan la velocidad lineal, ¿no? ¿No? O bueno, me dicen cuál es la rapidez máxima. Es velocidad lineal. Yo puedo calcularla, ¿no? Esta velocidad. Todos los valores, esta fuerza de fricción estática máxima, que es mu estático, mg, debe ser masa por aceleración centrípeta, que es m cuadrado por r. Elimino los m, las masas, pues no es necesario. ¿Y qué tengo? Mu g por r es b cuadrado. Verifica, se eliminan las m y tengo mu g por r es b cuadrado. Doy valores. Mu 0,81. La gravedad 10, el radio 1000, ¿no? Es 81%, ¿no? Y esto sale 90 metros por segundo. Verifica. Pero ese es el valor. Máximo 90 metros por segundo. Bueno, es un problema idealizado. Un problema bastante idealizado. Quiero dar como criterio. Este problema más interesante tiene que ver con el concepto de fuerza centrípeta también. En la figura se muestra un péndulo conformado por una cuerda ideal de longitud L igual a un metro y una esfera de masa medio kilogramo, suspendida por la cuerda. Si la rapidez tangencial de la esfera, cuando pasa por el punto más bajo, la parte inferior, aquí, es 4 metros por segundo, ¿cuál es la tensión de la cuerda en este instante? Acá se muestra el esquema, ¿no? La pelotita va, viene, va, viene. Bien. En el punto más bajo se tiene acá, al lado derecho, una representación esquemática de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. El peso vertical hacia abajo, mg, y la tensión vertical hacia arriba. ¿Cuál es mayor, la tensión o el peso? Para revisar cuál es mayor, me fijo hacia dónde va la aceleración centrípeta, hacia arriba, ¿no?
hacia arriba. Recuerden, insisto, ¿por qué él gira alrededor de ella? Porque ella le aplica una aceleración centrípeta. En la dirección de la aceleración centrípeta está la fuerza centrípeta. Ella lo atrae a él. Ella lo atrae a él. Fuerza centrípeta. Como resultado, él experimenta una aceleración centrípeta. Listo. La fuerza centrípeta es la suma de todas las fuerzas en la dirección radial. En la dirección radial es la tensión y el peso. ¿Cuál es mayor? Como la aceleración está hacia arriba, la tensión es mayor. Eso lo digo abajo. Por la segunda ley de Newton, la fuerza centrípeta o radial en el punto más bajo es este. La fuerza centrípeta es T, la tensión T, menos el peso MG. La suma de estas dos fuerzas debe ser la masa por la aceleración centrípeta. T menos mg es masa, aceleración centrípeta, lineal al cuadrado, velocidad lineal al cuadrado, entre el radio o L, la longitud de la cuerda. Entonces, tensión debe ser mg más mb cuadrado entre L. Esto que está restando pasa sumando. O factorizando m, me queda esto. Valores. Masa 1/2, gravedad 10, ¿no? En el punto más bajo, en este punto, la velocidad lineal es 4. 4 al cuadrado entre 16 más 10, 26 por 1/2, 13 newton. Esa es la respuesta. Me detengo un par de minutos. Si tienen alguna duda, consulten. Profesor, disculpe, ¿puedo volver a explicar las 7, por favor? Las 7. ¿Está? Sí. Sí, por bien, favor. ¿Qué par? Además, de además para abajo, por favor. Además, mire, señorita, imagine que usted, alguien está enamorado de usted. No, imagine, espero que ya tenga un partner virtual. Juan está enamorado de usted. Ahora la pregunta es, ¿por qué Juan está girando alrededor de mí? Tengo mis amigas Rosa, María, Patricia. Él se fija solamente en mí. Gira alrededor de mí. Usted se pregunta eso. La respuesta lo da la física. ¿Por qué Juan gira alrededor de Ana? Porque le ha aplicado una fuerza centrípeta. ¿De acuerdo? Esta fuerza centrípeta causa el movimiento circular. Esto está en la teoría. Vamos acá. ¿Cuánto es la aceleración centrípeta? B cuadrado entre R. Lineal al cuadrado entre R. Eso es el valor de la aceleración centrípeta. Lo comentamos en cinemática MRU. MCU. Este valor lo incluyo acá. Esta fuerza de fricción estática máxima, que es mu estático por mg, debe ser masa por aceleración centrípeta. Debo igualar 2 con 3. ¿No? Debo igualar estas dos relaciones, lo igualo. Eso es lo que hago acá. Eso es lo que hago acá. Estoy igualando 2. ¿Cuánto es la fricción estática máxima? Esto, mu por la normal. ¿Cuánto va la aceleración centrípeta? Lineal al cuadrado entre R. Por M, fuerza centrípeta. Insisto, señorita. Yo les dije a todos, por favor, espero que me hayan hecho caso. Las chicas, búsquense un chico. Los chicos, búsquense una chica. Virtual, ¿ah? No te estoy diciendo que vayas con Juan, con Ana. No, no, virtual. Tú eres Ana, a partir de hoy estás con Juan. Para entender, ¿no? Si tú eres Juan, a partir de ahora estás con Rosa, con Patricia. Te buscas una chica virtual para entender esto. ¿Por qué tú giras alrededor de ella? Estás enamorado. Ella te ha aplicado una fuerza. ¿No? Aquí aplicas eso mismo. Si lo vas a ver como un problema en físico, así, te va a parecer cada vez más duro, más difícil y más abrupto. ¿No? Míralo como él gira alrededor de una chica. Entonces, ¿por qué la chica le aplica una fuerza? ¿No? Centrípeta. Esta fuerza centrípeta debe ser igual a la fricción estática. No hay más fuerza actuando sobre este
En dirección radial no hay otra fuerza. ¿No? No hay otra fuerza más que la fricción estática. Las igualo y me queda esto. Eliminando M y M, me queda mu G por R es igual a B cuadrado. Doy valores, mu G por R. Y estos datos, usted lo puede hacer, ¿no? Con paciencia, le queda 81%. Raíz de 81, 9, raíz de 110, y le queda 90 metros por segundo. Paciencia para estos temas, por favor, y un poquito de seriedad o un poquito de criterio para entender los temas de la física. Pero la física, para mí, desde mi punto de vista, es un tema que se puede entender con problemas de la vida diaria, ¿no? Para mí, en particularmente, disculpen, físico, cualquier cosa se puede modelar con lo que ocurre en la vida diaria. Si no hay más preguntas, por favor, yo espero, prefiero que centrarme en estos problemas que ir a lo avanzado, ¿verdad? Porque estos problemas de avanzado normalmente no van a venir en admisión. Pero si no hay preguntas, yo continúo. No hay preguntas. Entonces vamos a las preguntas que faltan. Estas preguntas son de avanzado. Puesto más internet. La figura muestra dos bloques de masa azul M1, morado M2, que resbalan sobre un plano inclinado sin rozamiento. No hay fricción en este plano. Determiné la magnitud de la fuerza de contacto entre los bloques. ¿Cuál es la relación que azul aplica sobre morado y que morado aplica sobre azul? Vamos a considerar como un sistema. Mario y María son esposos, están ligados, ¿eh? Casados ya. Bloque 1 más bloque 2. Lo que ocurre con Mario va a ocurrir con María. Lo que ocurre con María va a ocurrir con Mario. Las masas de azul es M1G. ¿De acuerdo? Vertical hacia abajo. De morado, M2G. Estas fuerzas son los pesos. Los pesos se descomponen. Una paralela al movimiento, en la dirección de la aceleración, está en la dirección del plano hacia abajo. Una paralela a la dirección del movimiento y otra perpendicular al movimiento. Si este ángulo es teta, esto es M1G seno de teta. Y esto es M1G coseno. ¿Por qué este ángulo es teta? A ver, esto es horizontal y el peso es vertical. Esta superficie es perpendicular a este vector. Ángulos formados por dos lados perpendiculares entre sí son iguales. Geometría básica. Repito, ángulo formado por dos vectores o dos lados perpendiculares entre sí son iguales. Repito, este peso es vertical. Esta superficie es horizontal. Esta superficie inclinada es perpendicular a esta componente. Por eso este ángulo tita es igual a este ángulo tita. Componentes para M1 y también para M2. M2G tiene M2G seno de tita en la dirección del movimiento, M2G coseno de teta. Estas dos están en la dirección del movimiento, ¿no? M1G coseno de teta, esta componente verde, ¿no? Se cancela con esta normal 1. Y M2G coseno de teta, M2G coseno de teta se cancela con M2. Se cancelan a pares. No hay fricción, pues no me interesa conocer cuánto vale la normal, pero están dados. De la segunda ley, la suma de las fuerzas en la dirección del movimiento, en esta recta de movimiento, son dos. M1G seno de tita, esto, esta línea,
más M2GC no etiqueta. Estas dos partecitas de verde en la línea de movimiento deben ser M1 más M2 por la aceleración. M1 más M2 por la aceleración. Este término, que es la suma de las masas, dividiendo, y tengo esta relación. Mg constante, no, g, seno de tita constante, factor común, me queda M1 más M2. Y la aceleración de azul y de morado como sistema será A igual g por seno de tita. Para ambos es igual. Ahora un análisis solamente para el morado, M2, para el sistema del bloque 2 de la segunda ley de Newton. Observe, el peso está hacia abajo. La componente del peso, M2 G seno de tita, y la aceleración también está hacia abajo. La otra es la reacción que azul aplica sobre morado. R rojo más M2 G seno de tita debe ser masa por aceleración. Eliminando estos dos términos, me queda que la reacción es cero. No hay reacción de M1 sobre M2. Este es un problema ya más elaboradito, por eso lo dejé para que no sean muchos problemas con esto, ¿no? Y aquí hay un caso más complicado todavía, pero lo voy a hacer. Tres bloques de masas 10, 20 y 30 kilogramos están unidos entre sí mediante cuerdas ideales. La plataforma horizontal tiene 150 centímetros de longitud, esta plataforma. Si los bloques se liberan desde el reposo, ¿qué distancia desciende o asciende el bloque de masa M2? Este bloque, ¿no? Al cabo de 0,6 segundos. M3, este bloque M3, después de 0,6 segundos, después de la fricción. Como un sistema, M1, M2, M3. Los tres como sistema. Todo como un sistema más las cuerdas. En la horizontal, estas fuerzas, la normal y M2G, se cancelan. Porque no están en la dirección del movimiento. Los pares internos se cancelan también. ¿Qué me queda? Sobre este cuerpo en la dirección del movimiento, va a haber dos fuerzas. Esta fuerza, ¿no? M3G, que va a atender que el cuerpo se mueve en esta dirección A, menos esta fuerza, que va a ser M1G, va a atender no a aumentar, sino a disminuir. Mientras esto lo jala en la dirección del movimiento, este lo jala en dirección opuesta al movimiento. Por eso se resta. La resta de esas dos fuerzas debe ser las tres masas, M1 más M2 más M3 por la aceleración. Son las únicas fuerzas y todos se mueven como un sistema, ¿no? Sumando, aplicando datos, ¿no? M3, 10, M3, 30, gravedad 10, M1, 10 por 10, entre la suma de las masas. La aceleración, 200 entre 60, 10 tercios. Metros por segundo al cuadrado. Todo el sistema tiene una aceleración de 10 tercios. Si este cuerpo empieza a caer con una aceleración constante, aplico la fórmula del MRV, la distancia que recorre desde el reposo, la mitad de la aceleración por tiempo al cuadrado. La mitad de la aceleración que calculé 10 tercios por el tiempo 0.6 al cuadrado. ¿Sí? Doy valores y esto queda 0,6 metros. Este problema ya es más elaborado, ¿no? Estos dos últimos problemas los dejé al final porque son más elaboraditos, ¿no? Requieren un poquito más de temática. El alumno lo debe revisar con paciencia. Me interesa que de los 8 problemas el alumno sepa bien la solución de 1, 2 y tal vez 3. Posteriormente puede llegar a 4 o 5 bien entendido. Obviamente ya hay alumnos que tienen expertise, historia previa, capacidades
ya comprobadas anteriormente, pueden hacer 5, 6, 7 problemas, ¿no? Pero revísenlo con paciencia, por favor. Física no se puede aprender de un día en un momento. Se enseña para personas normales, ¿no? Si menos has visto esto, un poquito más difícil va a ser. ¿Preguntas, por favor? Nos quedan unos minutos. Cualquier duda con respecto a las 8 preguntas, ¿no? Ahora sí, cualquiera que sea. Si no, no sean problemas, ¿no? Revisen. Admisión está viniendo mucho más sencillo que estos problemas. Al menos he visto los problemas que han planteado. Yo he estado en admisión. Me ha diseñado, pero estoy jefe de seguridad. No ha estado tan difícil. Por eso estamos retroalimentando nuestras sesiones de aprendizaje. Además, va a haber otro examen en octubre, ¿ah? ¿Eh? Ya todo está diseñado para que haya otro examen en octubre. Ok, si no hay preguntas, no hay observaciones, la observación. Le digo a todos lo mismo que a mis hijos, ¿no? No se aprende física con pastillas. Tampoco quieras aprender 100%. No es recomendable tratar de aprender 100%. Lo que sí, dos, tres preguntas, ¿no? Dos, tres preguntas es un 35% hasta 40%. Es bastante. Buscando aprender bien una cuarta pregunta. Entonces ya llegas al 50%. Eso ya es. Si un alumno hace 50%, es que casi, casi ya está ingresando. Hay ingenierías. Porque con un 55%, es lo que le dije a mis hijos, ¿no? Sobre todo quería ingeniería de sistemas, o la chica que quería ingeniería electrónica. No te preocupes de 100%. 50%. Asegúrame eso, porque ella estaba en 42%. Y se desesperaba, ¿no? Y le decía lo mismo que ustedes. Paciencia. Paciencia. Pero sí siempre subiendo un poquito, ¿no? Poquito, poquito y poquito, y al final van a perder. No les quito mucho tiempo. Descansen, por favor. Relájense, nos vemos la próxima clase. Hasta luego, suerte, nos vemos.